Con Roy. Esto es Argentina. Estamos en Terrapampa, vamos a hacer una tirada de palomas, que es uno de mis atractivos de Argentina y de la Pampa. Especialmente tenemos aquí dos tipos, la Pigeon, que es una paloma mucho más grande, y la Dove, más chiquita. Vemos a ver qué tal se va. Terminado. Qué forma de terminar, ¿eh? Termina la tirada. Qué gusto, oye, Diego, de 10. Eres un campeón. Ha estado bien, ha estado bien. Vamos a recogerlas. Muy bien. Esto es un poco de mate argentino. Pero por favor, que no quede tan poco real. O sea, un poco el mate y se lo das y dices, toma, prueba el mate. Ya está. Toma, Gon, te he preparado un mate esta mañana para que lo pruebes. ¿Hay alguna forma especial de tomarlo? Yoli, tú que eres mucho más experto que yo. El con la boca. No, se toca la bombilla, no se toca la bombilla. ¿Qué? Porque si se mueve, se jode el mate. Puede tocar. Aquí eso es. Puede mover la boquilla, ¿no? Hacer así, mira. Que la toque. Marco, pruébalo. Ya te has dado cuenta. Hay que tomarlo hasta que hacemos. Así, hasta que suena como burbujitas. Llegos. Pero tampoco te peche de espalda. No. Puede tocar. No toma nada. Vos haces así y toca la bombilla. ¿A quién pasa lo mismo? No, que quema. No, pero ¿qué pasa? Ahí no está mal, no está mal. No, no está mal. Cuando lo pasas a una persona, la yerba quema. La yerba quema. Yo no quema nada. Es que se toma así, yo creo. Así puede tocarlo. ¿Cuántas de estas he puesto más al día? ¿Qué mínimo? No, ha dicho que uno o dos. Un termo. ¿Que te tomas un termo de estos al día? Sí, es que mientras estás así todo el día. La idea. Y aquí tenemos a nuestra super ultra mega macro chef, Yoli. ¿Yoli? No, ahora. Sí, lo siento, voy. Entro yo. Fuera. ¿Por qué? Porque tengo la cocina, ¿vale? Hola, Yoli, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, yo tengo que decir que te he cogido un cariño en 10 días enorme. Eres súper buena, nos has cuidado un montón y quiero que lo sepa todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Vale. No, pero no te cortes, hija. ¿Qué estás preparando? Cuéntame. Ah, por ahora no estoy preparando, voy a hacer todo. ¿Eso qué es? Esto es una grasa de búfalo. ¿Y con esto qué vamos a hacer? Voy a preparar
O sea, voy a hacer la grasa, ¿vale?, para hacer pan. Anda, con eso haces pan. Sí. Con grasa de búfalo. Y luego por aquí, ¿qué huele también? Por acá estoy haciendo un sirope de chocolate. ¿Un sirope de chocolate? Sí. ¿Para? Para preparar una torta. Acá estoy hirviendo carne de búfalo sazonar. Ajá. Para luego hacerla un tipo despechado. Ajá. Ajá. Muy bien. Es un gusto tenerlo a usted de acá. ¿Somos buenos chicos o no somos buenos chicos? Estoy feliz porque es como si tuviera con alguien de mi país. ¿Has visto? No, yo es recíproco, Esto creo que la mayoría son muchos ejecutivos, ¿no? Sí. Aquí nos contaban, ahí tiene la parte de los antílopes. Aquí los super ultra mega macro beast, que son ciervos de la reserva, que aquí también pues quieren crear una genética pues distinta y de troncos y árboles y monstruos, y ahí los tenéis. Y esto pues son todos, la mayoría selectivos, que son trastos, pero son selectivos pues porque no han desarrollado como deberían, y entonces cuidan aquí un montón la genética. Todo esto, como digo, el 80% de estos ciervos que estáis viendo son en abierto, pero bueno, luego a lo mejor pues te encuentras cosas como estas dentro de la reserva, que tú te encuentras esto, imagínate, de fuera y dices en plan, ay mami, o sea, mira esto, o sea, qué barbaridad, este no lo había visto, este es el de otro día, sí. Y nada, pues eso, luego ahí están todos los chicos, que aquí no se va a ver, pero bueno, ahí están todos los días, ahí se hacen sus asados todas las noches, etcétera, etcétera. Que por cierto, le tengo que pagar a ese señor, porque le he comprado una boina, se lo tengo que decir. Te has convertido en gaucho, ¿no? Sí. Ese es mi... Te tengo que dar $20. Bueno. Y luego otros 10 te los va a dar Diego. Ok. Pero que me lo recuerdes, porque si no, lo tengo en la cabeza, ¿eh? Gracias. Seguimos con nuestro tour. Y ahora os vamos a enseñar el quincho. El quincho es donde hemos estado trabajando. Aquí es donde tenemos wifi. Y vamos a encontrarnos a una persona súper intelectual, la cual es una persona súper trabajadora, que no solo mira vídeos de YouTube, no. Venga, que te has visto todo el mundo parando el móvil. Cuéntanos. ¿Qué tal, Luis? El único que trabaja en esta empresa. Este es el quincho, chicos. Aquí, pues los animales representativos de la zona: el antílope, el axis, ciervo rojo y el chancho. Y bueno, pues aquí, cuando haga más frío, tienes aquí tu chimenea. Luis no viene en el pack incluido. Pues aquí una pequeña cocinita, etcétera, etcétera. Y luego dormimos. Vamos a ver los sinvergüenzas que son esta gente, de cómo tiene su habitación. La verdad que está claro. Guarda el orden y el orden te guardará a ti. Por favor, esta frase con Luis de fondo. Guarda el orden y el orden te guardará a ti. Entonces, luego Gonzalo, pues aquí, la verdad que sus cajoncillos, sus cosas, no está mal. Así no ve. Y flasazo. No pasa nada. Y entonces nos vamos a la habitación del orden, en donde pues todo está súper bien cuidado. La cama hecha, lo típico, ¿no? Pues cuando estás independizado y vives solo, pues tienes que aprender a hacerte tus cosas, ¿eh? Y nada, pues eso, aquí toda la ropa bien limpia, ¿sí? Dando ejemplo. Venga, nos vamos al hotel, chicos.